JMC Historia presenta. Hoy hablamos de la Todoleya Castellón. La Todoleya parece ser de origen musulmán y tras ser conquistada por las tropas del rey Jaime I, recibió del mismo y en favor de Ramón de Caldera. Carta a Puebla fechada en Valencia el 2 de agosto de 1242. A finales del siglo XIII o principios del XIV, Francisco de Vinatea se casó en primeras nupcias con Ana Carbona, hija del señor de la Todoleya. Tras ser absuelto por Jaime II de Aragón del asesinato de su esposa por adúltera, transfirió el señorío de Todoleya a su hija Francisqueta, hija de la villa de Forcall, y se fue a vivir a Valencia. En 1691 consiguió de manos de Carlos II la independencia, al igual que las otras aldeas, después de varios siglos de continuas luchas contra Morella para conseguirla. Durante la Guerra de Sucesión, en 1710, Todoleya fue escenario de una batalla en el puente del río Cantavieja, entre morillanos y mingueletes. Gracias por ver el vídeo. Comparte el vídeo si te ha gustado. Suscríbete si no lo estás. Y dale un like que es gratis.